A mí me gusta cantar porque cuando el público me aplaude, pues me siento feliz y porque la música es muy bonita. ¿Cómo te llamas? Juliet La Carranguerita. La Carranguerita. Estoy enamorado de ti. No me puedo creer esta hermosura. ¡Y que viva Boyacá! Tienes una personalidad que llena todo este espacio. ¿No les parece muy lindo cuando los niños vienen a cantar con voces de niños? Sí. Tú te vienes a mi equipo, vamos a cantar puras canciones de Jorge Velosa. Sí, señor. Morimos de ganas de saber con qué equipo te quieres ir. Me voy con... Tengo ganas. Tengo historias y canciones que cantar. Cepeda y Yuri son re fantásticos y muy divertidos. Le contesto que soy pobre, que me tiene... Algo muy bonito de tu presentación es que nunca te saliste de personaje. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Julieta es como salida de un cuento. Como de lero, 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 lero. Y con un beso voy a decirles que la voz que se queda conmigo en el equipo esta noche es la voz de Juliet. La pequeña representante de la música carranguera me hizo sentir muy orgulloso de mi tierra. En la vereda de Belandia del municipio de Saboyán. A mí me gusta la música carranguera porque tiene como que sabor. Quiero reemplazar a Jorge Velosa cuando él se muera. Quiero felicitarte porque te lo disfrutas tanto. Nos haces felices con tu voz. Qué ternura, qué alegría que transmites. Y aquí les canta la carranguerita con el corazón. La voz que va a continuar en La Voz Kids, en el equipo Cepeda, será la voz de Juliet, la carranguerita. La cucharita se me perdió y un boyaquito se la encontró. ¡Y que viva Boyacá! En tu nube, hay un chichiro, tío, un amiguito mío. Me trae el corazón muy alegre porque les dejé un poquito de felicidad. La cola de aquí para allá. Canta un canto que dice así. ¿Tú conociste el mar? Sí. ¿Y qué tal la pasaste? Muy bonito. El agua es salada. Usted va a ser la embajadora de la música carranguera de ahorita en adelante. Porque usted tiene mucho talento. Soy la flor de la carranga. Soy poema. Soy canción. Soy la voz kids que ha venido a alegrar esta nación. Julia, 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 y Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Julia, 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 Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito, lo puedo intentar. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito, lo puedo intentar. Y dice que viva mi tierra. Julia, 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 y Julia la que un día me entregó su amor en capellanía. Y Julia, 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 Julia la que un día me entregó su amor en capellanía. Cuando tengo Julia y otra vez partir, quisiera llevarte para no sufrir. Cuando tengo Julia y otra vez partir, quisiera llevarte para no sufrir. Para no sufrir. Y aquí está la carranguerita. Julia, Julia, Julia y Julia de mi amor. Yo te quiero, Julia, más que a mi camión. Si por verte, Julia, tengo que volar en mi camioncito, lo puedo intentar. Julia, Julia, Julia y Julia la que tiene 17 años, aunque no parece. Julia, 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 Julia la que tiene 17 años, aunque no parece. Si de pronto Julia te llega
conducir. ¡Que viva Colombia! Un aplauso para la compañía de danza El Colombiano y también para su directora Diana Niño. Estuvieron acompañando a nuestra carranguerita. Ese aplauso, que se sienta, por favor. Fanny Lu. Es que mi mamá se llama Julia, entonces yo todo el día soy Julia, 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 Julia de mi amor. Me encanta esa canción. ¿Has visto, carranguerita? ¿Has visto todos los sueños que te ha cumplido el maestro? ¿Ah? Yo quiero un aplauso para Andrés porque te ha hecho gozar este programa. Yo digo que hemos tenido el placer toda Colombia de conocer en ti una niña tan chiquita que tiene tanta magia, pero ese amor tuyo por Boyacá es una cosa impresionante, irreemplazable. Ojalá todos los niños se enamoren de su tierra, gracias, como estás tú enamorada de la tuya, y seguramente serás la sucesora de Velosa, como dijiste que querías ser, y nos seguirás dando mucho orgullo, mucho, y a Colombia mucho de qué hablar y mucho de qué sentirse orgullosa. Te quiero felicitar mucho. Una cosa, una cosita que te quiero recomendar. En el proceso de crecer, nunca pierdas tu encanto. Nunca te vuelvas tan seria que pierdas tu magia. Gracias, Fanny. Te quiero. Fanny. Carranguerita, en el público hay una persona muy especial que siempre te ha apoyado, ha estado contigo. Es más, yo creo que hasta te inculcó la carranga, ¿cierto? Tu mami, ¿dónde está Mayra? Allá. Que a ella de pequeñita le gustó mucho su música carranguera. Y ahí la estoy apoyando y me siento orgullosa por ella llegar hasta acá. Gracias, mami. ¿Y cuál es su canción favorita? Le gusta más la Gallina Mellicera y la Julia y Las Diabluras le fascina mucho. Ya su primer canción favorita es Las Diabluras. ¿Y qué tal en un futuro una canción a dúo con Jorge Velosa cantando ese tema? Uy, me desmayo. Bueno, maestro Andrés Cepeda, demasiado orgullo en el corazón. Demasiado orgullo. Eso es un terremoto de ternura el que nos trae siempre Juliet. Hemos sido muy afortunados, Juliet, porque conocimos juntos escenarios tan bonitos como este. Conocimos al maestro Jorge Velosa. Conocimos el mar, que fue de lo más lindo que hicimos juntos. Y eso es el principio de una amistad muy especial que seguramente nos va a acompañar durante muchos años. Porque yo me siento muy orgulloso de que seas parte de mi equipo, de que me has permitido llegar a tu corazón y que me has regalado un pedacito del tuyo. Te quiero mucho. Yo a ti. Te vas a descansar en los camerinos junto a Laurita y los demás angelitos de La Voz Kids.